¡Más chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça. Y vamos a continuar, estamos como veis en el mes de octubre. Vamos a seguir con la temporada, con nuestra Liga, con la Copa, con la... Bueno, la Copa sí, 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 con la Copa sí. Y con la Champions, ¿vale? Continuaremos y seguiremos consiguiendo victorias, o al menos intentándolo. Tenemos un duelo contra el Madrid, un clásico, que seguramente vamos a ver, ¿sí? Sí. Me parece el partido más interesante de los que tenemos en el día de hoy. Así que lo veremos. Lo veremos a un modo entrenador, como siempre, un partido por episodio. Tenemos el primero contra el Athletic Club, ¿vale? Comenzamos en casa, comenzamos con la Liga. Y vamos a ver qué 11 sacamos para este partido. Porque... Voy a poner a querer, porque es que Barzagli no me está convenciendo, tío. No está adaptado a las tácticas. Y claro, a sus 39 años, no sé si es el momento de adaptarlo. Vamos a poner a Sadio Mané. Lo voy a poner por Messi. Le damos descanso a Messi. Y ponemos a Busquets de capitán. ¿Y qué más? Pues Bellerín podría entrar en defensa por Cancelo. Y poco más, yo creo que así estamos bien, así estamos correctos. 98 de espíritu. Vamos, contra el Athletic en casa. En este partido de Liga, jornada 9, no 7, 7. Jornada 7 de Liga. Y si no me equivoco, séptima victoria. Gana el Madrid al Valladolid, nosotros al Athletic. Y en Madrid, que creo que es la segunda vez que gana por más un gol. Ya lleva 9. 9 en 7 partidos, no está mal. Pues nada, seguimos con pleno de victorias. También sigue el Madrid. Este duelo contra el Madrid de Liga, si seguimos con el pleno ambos equipos, va a ser más interesante que los que vivimos la temporada pasada. Porque la temporada pasada teníamos mucha ventaja. Pero esta vez, si seguimos con el pleno hasta ese clásico, ojo, ¿eh? ojo. Tenemos partido ahora contra el Leganés. Leganés, que parece que la vida real va a ir a segunda. Veremos qué pasa. No es que me alegre, pero es un comentario que había que hacer, ¿no? Es una realidad, puede ir a segunda. Puede ir a segunda porque no está teniendo un buen comienzo de temporada. Veremos si consiguen remontar o no. Vamos contra el Leganés. Dejo de hablar del Leganés, por favor, no se enfade la gente del Leganés. Vamos a poner a Sancho, vamos a poner a Kere, Junior Firpo. Y no sé si poner a Witsel y dar descanso a Busquets. Nah, venga. Está bien, ¿no? ¿Tenemos partido después? Sí, sí tenemos partido después, da igual. Ya descansarán después. Partido contra el Leganés, 0-3. Ganamos al Leganés, el Madrid gana al Alavés. Y seguimos 24-24. La Real Sociedad en tercera posición, solo a 5 puntos, ¿eh? No es tampoco una gran diferencia teniendo en cuenta que llevamos ya 8 jornadas. Aquí hay convocatoria de la selección, me da igual. No tengo selección todavía, ¿eh? ¿O sí? No, sí, tengo selección, tengo la selección argentina. se me ha ido. Ni caso. Vamos a ir al siguiente partido, será contra el Girona. Girona que es recién ascendido de la segunda división. No sé qué más equipos han ascendido. Ni me he fijado, ¿qué equipos han ascendido? El Almería, al que nos hemos enfrentado ya. Y el Deportivo. Deportivo, Almería y Girona son los tres equipos que han ascendido esta temporada. No sé quiénes han descendido, pero no lo voy a mirar ahora, la verdad. Vamos contra el Girona, vamos con Pavlenka en la portería. Vamos a hacer rotaciones porque siguiente partido contra el Porto en la Champions. Vamos a quitar a Sergio Busquets y vamos a poner a Axel Witsel. Mané va a entrar arriba en punta. Venga, sí, arriba en punta. ¿Y algo más? Pues en principio no. En principio nos vamos a quedar así. 97 de espíritu, nos enfrentamos al Girona recién ascendido en casa. En este partido, el 31 de octubre de 2020, dentro de un año. 1-0, ganamos al Girona y sumamos otra victoria más. También lo hace Real Madrid, que lleva 9 victorias de 9. Al igual que nosotros. Está pesado el Madrid, pero en algún momento se va a dejar puntos. Esto es así, y en ese momento pues tendremos que aprovecharlo. Candidatos a mejor jugador del mundo con 6 jugadores del Bayern de Múnich. ¿Qué me está contando? Esto no sé, ¿no puedo ver la noticia? No puedo ver la noticia. ¿Por qué hay 6 jugadores del Bayern nominados? No recuerdo contra quién jugué la final de la Champions. No lo recuerdo, pero vamos, la ganamos nosotros. ¿Contra quién fue? ¿Fue contra el Bayern? Si es que el Bayern no tiene ni liga. Es que el Bayern no tiene ni liga. Piqué, Busquets y Luis Suárez en el equipo del mes. Informe mensual, aquí vemos Ter Stegen que ha subido, Firpo también.
y algunos del filial. Tenemos aquí el calendario de noviembre y los ingresos de octubre. Ingresos de octubre que nos colocan ya... No, aquí no es. Es en negociaciones, nos colocan con 119 millones, ojo. Ojo que tenemos ya un presupuesto interesante. Me gustaría saber qué competición está jugando el Bayern de Múnich. Es que no debe estar jugando ninguna más allá de la Champions. Otros europeos. Es que no juega en ninguna competición el Bayern. El Bayern solo juega la Champions y tiene a 6 jugadores nominados al Balón de Oro. No lo entiendo. ¿Y qué hizo el Bayern en la última Champions, tío? Es que no lo recuerdo. No recuerdo si nos enfrentamos al Bayern en la final. Si cayó en semifinales, no sé en qué ronda cayó el Bayern de Múnich. Ganar no ganó, evidentemente. Así que no entiendo que haya 6 jugadores y además sin competir en liga, sin nada. Pues, es bastante raro todo, la verdad. Pero bueno. Vamos al partido de este contra el Porto. Vamos al partido contra el Porto. Partido que no va a jugar Messi. No parece bien, pues no juegas. Bueno, no es que no parezca bien, está un poco cansado y no ha salido ni en verde ni en azul ni nada, pues le vamos a dar descanso. Va a ser Busquets el capitán, vamos a poner también a Artur. Y quitaría a Piqué, pero quitar a Piqué porque Piqué no está tan cansado como estaba Messi, así que voy a dejar a Piqué. Y nos vamos a quedar así para enfrentarnos al Porto. Es el... debe ser ya la cuarta jornada. Estamos repitiendo ya rival. Así que esta debe ser la cuarta jornada de grupo. Y la tercera victoria, si no me equivoco. 3-1, 0-3 gana el Tottenham y nos colocamos con 10, también 10. El Tottenham al que nos tendremos que enfrentar en un duelo bastante importante. Estamos ya clasificados. A falta de 2 jornadas. Y solo queda ver si somos primeros o no. Espero que sí. Espero que sí, pero tendremos un duelo realmente, realmente difícil, ¿eh? Vamos ahora contra Levante y nos han metido por ahí el Mundial de Clubes. Mundial de Clubes de Qatar 2022, pone. Espérate que igual me estoy colando. No es el Mundial de Clubes, es la fase de clasificación para Qatar 2022. Bueno, el partido 21 de noviembre contra Madrid no es un partido cualquiera entre dos grandes del fútbol. Es un derbi y ganar los derbis es lo que anima a los aficionados a seguir viniendo. Eso lo tengo claro, que ganaremos el próximo partido para que vean de lo que estamos hechos. Muy bien. Maravilloso, quiere meter miedo al Madrid. No sé si el Madrid va a tener miedo porque vengamos en racha. Porque el Madrid también viene en racha. Que es tontería. Levante. Levante, y es el último partido antes del parón. Suárez sale mal, venga, que juega Andrés Silva, que no ha jugado hasta ahora. Vamos a poner en defensa a Tilo Kehrer. Podríamos poner también a Andrea Barzagli. Firpo de central. No, Firpo de central tiene poca media. Voy a poner a Barzagli, aunque no esté adaptado a las tácticas, pero bueno, tampoco... Como el resto sí, no baja mucho el espíritu global. ¿Y algún cambio más? Pues quitaría a Dembélé. ¿Quién puedo poner ahí? Mané, Suárez, Firpo. No, Firpo no. Sancho podría poner. Sancho está un poco cansado. A ver, ¿Aleñá? ¿Qué tal Aleñá? De segunda punta. Vamos a poner a Aleñá de segunda punta. Creo que alguna vez ha jugado ahí en banda, ¿eh? Llámame loco, pero creo que Aleñá alguna vez ha jugado en banda, Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, bueno, da igual. Levante de Barça. Vamos a por el partido por otra victoria más, 2-5. Ganamos al Levante. El Madrid gana 2-0 a la Real Sociedad. Y ojo, ojo con el Madrid, que ya está pesado, ¿eh? Que ya van 10 partidos y ha ganado los 10. Y no solo eso, es que en 10 partidos no ha encajado gol. El Madrid todavía no ha encajado gol. Y van 10 partidos. No es el máximo goleador. De hecho, el Granada, que está decimocuarto, lleva los mismos goles. Pero está siendo un seguro atrás. Es que no ha encajado gol en 10 partidos, ¿sabes? El Madrid está demasiado bien. Está demasiado bien. Sobre todo en defensa. Veremos cómo conseguimos entrar en esa defensa del Madrid, pero hay que entrar. De alguna forma hay que entrar, porque ese partido hay que ganarlo. Y por favor, dime que el partido del Madrid no es el siguiente al parón. Porque entonces los jugadores llegan cansados. Ganar hoy estaría muy bien. Vamos a ver, ¿cómo que ganar hoy estaría muy bien? Que hoy estoy con la selección. Vale, a ver. Esto me lo debería decir antes del partido contra Granada, no antes del partido contra Paraguay con la selección argentina. No sé si es que se ha bugueado o es que me lo ha dicho, pero... es efectivo para el partido contra Granada y no para esto que tenemos ahora. No sé, pero... me da bien que se ha bugueado esto.
de mala manera. El City se quiere llevar a Busquets. Vamos a ver, el City tiene a un señor llamado Rodrigo. Así que no entiendo muy bien esto. Tiene a un jugador llamado Rodrigo. Y no entiendo muy bien esto. No lo voy a quitar, No lo voy a quitar. Rodri, ¿qué media tiene? Lo voy a buscar, lo voy a buscar porque podría ser perfectamente el sustituto de Busquets. Pero si tiene la media suficiente, si no, no. Es que no tiene media. Lo voy a meter en jugador listado, ¿vale? Lo vamos a tener ahí. Vamos a estar atentos a su situación. Pero ahora mismo no me sirve. Es que ahora mismo no me sirve ni este ni nadie. Es que si no hay nadie mejor que Busquets, pues no hay nadie mejor que Busquets. Vamos con la selección argentina, ¿vale? Tenemos partido contra la selección de Paraguay. Pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Ya sabéis que aquí no puedo cargar un 11. Bueno, a ver, como poder puedo, pero no tengo ningún 11 que cargar. No puedo cargar ningún 11, ¿vale? Así que tenemos que ir un poco aquí, pues, poniendo y quitando lo que podamos. Vamos a ir intentando meter a los mejores y poco más. Los Chelsea por aquí. ¿Qué más? Pues en defensa Otamendi y Pechela podrían jugar. He puesto Otamendi, vamos a poner a Pechela mejor que más joven. Y tampoco vamos a hacer ya mucho más, ¿no? Agüero de María Dybala, Messi de media punta en el centro del campo. Esto se puede quedar así, puedo poner a Codina, que está un poco roto, ¿no? Pero vamos a poner a Codina que no sé quién es, pero lo vamos a poner. Partido contra Paraguay es clasificatorio, ¿eh? Es un partido que cuenta, que es importante. Ganamos 2-0, llevamos 4 victorias, solo una derrota. Estamos bien, estamos en segunda posición. No debería haber problemas para clasificarnos para el próximo Mundial de Qatar. Tenemos otro partido más, es contra Perú. En esta ocasión es fuera. Y vamos a ver quién juega, quién descansa. Me cansa ya un poco el tema este de que se te cansen los jugadores. Así de gratis. Pero es que se te cansan los 23. No los 11 que juegan, no, los 23. Me cansa ya un poco este tema, No os lo voy a negar. Vamos a poner a Di María en el centro de campo. Hull tirado a banda, ¿qué? Hull tirado a banda, mal. Agüero tirado a banda, un poco mejor. Pues así nos vamos a quedar. Se cae el espíritu. Se cae el espíritu. Vale, pues si se cae el espíritu no se puede hacer esto. Es tan simple como eso, si se cae el espíritu no se puede hacer esto, hay que poner a Messi. Hay que poner a Messi, que es el que tira. Y si Messi es el que tira y Messi es el que da espíritu, aunque Messi salga mal, Messi tiene que jugar. Total, a mí con el Barça me va a llegar cansado igual, juego uno, así que lo pongo y ya está. 0-1, ganamos a Perú, sumamos otra victoria más, ya son 4 de ventaja con Uruguay, que es tercera. Así que bien, muy bien. Vamos muy bien en la fase de clasificación, no creo que acabemos primeros, porque está Brasil, pero sí que vamos a acabar bien. ¡Hay partido! Es el Granada el próximo rival, cansancio de los compromisos internacionales. Vale, por suerte, los jugadores van a llegar cansados a este partido contra el Granada y no al del Madrid, que creo que es más importante, ¿no? O más difícil. Importante realmente son 3 puntos en los 2 partidos. Esto es así. Vamos a poner a todos los jugadores que no sean internacionales. Claro, pero Busquets o Messi tiene que jugar, uno de los dos tiene que jugar porque... Aunque De Jong ahora tiene... Uy, De Jong ahora también puede ser capitán. Pues entre Busquets, Messi y De Jong hay que encontrar el que más resistencia tenga. 85 Busquets, 85 De Jong, 82 Messi. ¿Ter Stegen también? No, Ter Stegen no. Nada, Busquets, De Jong o Messi. Pues entre De Jong y Busquets hay que dejar a uno. Veo a Witsel bastante bien, así que Busquets fuera. Firpo, que no ha jugado con la selección, lo voy a poner también. Es partido para poner a Aleñá, Es partido para poner a Carlos Aleñá. Vamos a quitar a De Jong y voy a poner a Messi de capitán, porque los arriba tampoco hayan salido muy bien. Andrés Silva está cansado porque ha jugado, Sancho y Mané también. Vamos a dejar esto así. Artur ya no tiene sitio. Cancelo lo voy a quitar, vamos a poner a Héctor Bellerín. André Barzagli tiene que jugar también. Voy a quitar a Piqué. Vamos a poner a Dan en la portería también. Y Kerer también ha salido mal, así que voy a dejar un Titi. Pues más o menos, yo creo que así estamos más o menos apañados, ¿no? Vamos a dejar esto así. Pondría a Artur, pero no le encuentro sitio. A no ser que quite a Suárez.
y ponga a Leña otra vez arriba. Que es otra opción. Es otra opción. Oye, a Leña podría aprender a jugar en esa posición, ¿por qué no? Vale, venga, vamos a jugar así. Es 86 de espíritu con Messi jugando al delantero centro, Leña tirado a la banda, Artur, Mitchell. Y 1-0, victoria frente al Granada. Son 11 de 11. También 11 de 11 para el Real Madrid. Así que tendremos un duelo bastante importante. Bastante importante. Aunque perdamos, dependeremos de nosotros mismos porque tendremos un partido de vuelta. Pero ojo, porque es un duelo tremendo, ¿eh? Imaginaos esto en la vida real, ¿eh? Imaginaos esto en la vida real. Esto en la vida real sería la hostia. Un Madrid que viene de ganar todo y un Barça que viene de ganar todo. Es que sería una locura, tío. Sería una locura este partido en la vida real. No estamos en la vida real, estamos en el PES, en la Liga Master. Y vamos a ver esto. Va a ser un partidazo, ¿eh? Va a ser partidazo. La defensa de Madrid es la que todos conocemos. De hecho, peor que la que todos conocemos, porque está jugando Carvajal en la izquierda y Odriozola en la derecha. Pero está jugando ahí con una línea de 4 por delante de esa defensa, que yo creo que es lo que está ayudando a que el equipo no encaje tanto. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué va a tal en este partido. Vamos a ir en modo entrenador y a partir de aquí vamos a ir haciendo algunos cambios. Y habrá que quitar, pues, a los que estén peor. Como siempre, vaya. Perder frente al Madrid no es una opción. Movimientos constantes, control del juego y concentración. Asiente Piqué con la cabeza. Vamos a la estrategia. Y vamos a ver quién se cae del 11. Se va a caer Milinkovic-Savic, que no está en condiciones de jugar. Y va a jugar Artur. Venga, vamos a tener un centro del campo de control de balón. Va a jugar Mané arriba. Esto creo que no hay ninguna duda. Dembélé no está en las mejores condiciones. De hecho, Dembélé lo voy a quitar incluso del banquillo. Voy a poner a Leña en el banquillo por Milinkovic-Savic, que no lo voy a poner, sinceramente. Y en defensa es cierto que podría entrar Kerer por un Titi. Pero vamos a confiar en un Titi, porque es mejor jugador. Y Kerer lo vamos a dejar por si acaso. Bellerí lo voy a quitar de aquí, voy a poner a Firpo. Y yo dejaría esto así, creo que estamos listos. ¿Hay algún jugador cansado? Un Titi y Messi están tocados para el partido. Pero tenemos a Sancho preparado, tenemos a André Silva, tenemos a Tiro Kerer. Tenemos jugadores para hacer cambios y ganar este partido. No voy a cambiar de capitán. Y me acabo de dar cuenta de que Busquets ha bajado de media, así que hay que echarle un ojo ya a los sustitutos, ¿eh? Estamos preparados, estamos listos para enfrentarnos a Madrid. Areola, Varane, Ramos, Carvajal, Odriozola, Kroos, Isira, Asensio, Bale, Jovic, Benzema y Isira. Bueno, sabéis que es una de estas leyendas perdidas. Vamos al partido. Un clásico que decide mucho en esta liga. Estamos en el Bernabéu para ver este clásico Real Madrid-Barça. Jornada 12. Y los dos equipos llevamos 11 victorias. Es un clásico tremendo. Es un clásico tremendo, un clásico que va a decidir mucho en esta liga, en esta segunda temporada. Vamos a por el partido del Madrid, que va con un equipo defensivo. No sé si defensivo, podría llegar a serlo. Va a depender de... Vamos a ver cómo juega el Madrid. Pero esa doble línea de 4 puede hacer que tengamos pocas ocasiones de gol. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido y si conseguimos ganar y sumar otra victoria más. Toni Kroos de falta directa. Nada más empezar. No me lo esperaba para nada, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Y además está lejos, ¿eh? Se la ha comido Ter Stegen, ¿eh? Se la ha comido Ter Stegen porque estaba lejos, tío. Estaba lejos. Desde ahí tendría que haber parado Ter Stegen ese tiro. Desde ahí tendría que haber parado. Pues se pone Madrid por delante. Nada más empezar con ese gol de falta directa de Kroos, que ha sido un golazo, pero creo que Ter Stegen podría haber hecho más. Bueno, ¿cómo empieza el Madrid? Jugada siguiente, perdemos el balón contra del Madrid y gol de Luka Jovic. ¡Ojo a cómo se ha puesto esto! Si es que no nos ha dado tiempo de hacer nada. Si es que el Madrid ha cogido dos balones. Uno ha acabado en falta de Piqué y en gol de Kroos. Y esta segunda, pues balón de Isida para Benzema, que la pone muy bien para Jovic. Un Titi que no se entera. Y Jovic, que tiene una pierna izquierda pues prácticamente igual que la diestra. 2-0. ¡Ojo, Mané! ¿Qué es lo que intentaba? ¿Qué ha intentado Mané, tío? ¿Era un centro? No sé lo que era. Mal intentado. Creo que podría haber pasado en corto y no dar ese balón que es que se ha dado al portero directamente. Y no ha sido tampoco un tiro. Bueno, 2-0. El Madrid ha tenido unos primeros 10 minutos muy buenos y después no ha aparecido. Defendiendo, pues está bien.
Pero estamos teniendo nosotros el balón, no estamos teniendo ninguna ocasión clara. Vamos a ver si los jugadores tienen que empezar a jugar mejor, tío. Suárez dice, tiene que estar más rápido. Mané tiene que decidir mejor. Vamos a ver qué ocurre en esta segunda parte. ¡Vamos, Messi con Mané! Y para Areola, tío, salva Areola. ¡Qué bien, qué buena jugada! Robertson que entra por banda izquierda. ¡Toca atrás para Messi! ¡Fuera, tío, fuera, tío! Ahora estamos jugando bien, joder. A ver si llegan las ocasiones y los goles. ¡Ojo Sancho con André Silva! ¡André Silva la primera que tiene! ¡André Silva la primera que tiene! Va para adentro. 2-1. Estamos a un gol del empate. Y estamos jugando bien. Y estamos creando ocasiones ahora. Vamos, tío, por ello. ¡Ojo Robertson con André Silva! Y salva Areola de nuevo. ¡Qué pesado, tío! No, tío. ¿Cómo puede tirar André Silva desde ahí, tío? Estamos... en el tiempo de descuento. La tiene Gareth Bale con Marco Asensio. Madre mía, Kerer, ¿dónde estás? Kerer, ¿dónde estás? Es porque ya tenemos todos al ataque y están todos arriba. Azpilicueta entrando por banda izquierda. Azpilicueta, le estáis dejando el tiro. Va a acabar el partido. Se va a acabar el partido y es una pena porque hemos reaccionado muy bien. Hemos empezado a jugar mejor. Y es una pena que vayamos a perder este clásico. Creo que es inmerecido porque en Madrid... que no ha tenido ocasiones. Es que en Madrid no ha tenido ocasiones, tío. Nosotros hemos tenido una reacción en la segunda parte. Y en Madrid es lo que digo, ha tenido la falta. Y la jugada siguiente a la falta. Que estaba el equipo dormido. Estaba el equipo completamente dormido. Ter Stegen no ha estado bien porque no ha sacado la falta, que yo creo que la podría haber salvado. Y después en el otro tampoco ha hecho nada. El otro ya más complicado de parar, ¿no? El equipo ha mejorado con la salida de Sancho. Y sobre todo ha mejorado con el cambio de esquema. He acabado jugando el partido en un 4-2-3-1. Aquí no sé si lo podemos ver. No, aquí no se puede ver. Bueno, he acabado jugando el partido en 4-2-3-1 con Messi como media punta, con mayor libertad. Con Sancho por izquierda y Mané por derecha. Y ahí es cuando hemos creado las mejores ocasiones y hemos tenido la oportunidad de ganar el partido. Se nos ha ido, se nos ha ido. Se nos ha ido, nos ha ganado el Madrid. Y nos deja ahora mismo 3 puntos por debajo. No sé si es la primera vez que estamos segundos en liga. Pero tiene que ser de las primeras, ¿eh? Pocas veces hemos estado en esta situación. El Barcelona ve truncada su racha de victorias, efectivamente. Efectivamente. Andrés Silva bien. Andrés Silva bien el poco tiempo que ha estado. Suárez mal. Suárez mal porque no ha definido bien. No ha acabado bien las jugadas y eso lo hemos notado. Lo que he hecho ha sido cambiarle una de las instrucciones. He quitado la de falso extremo, he puesto tiki-taka y el equipo ha empezado a jugar bastante mejor. Así que lo voy a guardar esto así. Y en el próximo episodio pues seguiremos viendo un poco más esta instrucción de tiki-taka. Y veremos qué tal, tío. Pero me ha gustado cómo ha jugado el equipo con esa nueva instrucción y con el cambio de esquema. Hemos jugado con De Jong Busquets en un doble pivote. Y lo que he dicho antes, Mané por derecha con Sancho izquierda y Messi en la media punta con Suárez delante. Hasta que he puesto a André Silva. El equipo no ha estado bien, sobre todo en esos primeros minutos. Pero a partir de ahí ha sido un partido igualado de pocas ocasiones. Defendiendo bien nosotros, defendiendo bien el Real Madrid. Y nada, pues el Madrid ha ganado por esos minutos. Por esos primeros 8 minutos que ha metido 2 goles, tío. En fin, no hay mucho más que decir. Así que dejamos este episodio por aquí. Una pena haber perdido contra Madrid, pero tendremos tiempo de remontar y de acabar ganando esta liga, sin duda. Nada más, espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.